ave mítica del fuego y la resurrección. El fénix ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos. Originario de la mitología egipcia, donde era conocido como Venus, esta majestuosa criatura se consume en llamas al final de su vida, solo para renacer de sus propias cenizas. Su leyenda se ha expandido a las mitologías griega y romana, convirtiéndose en un símbolo universal de la inmortalidad y esperanza eterna. El fénix nos señala que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un renacer esperando y una nueva oportunidad. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Londres en tu canal Visiones del Fénix. El Kraken es una legendaria criatura marina que ha capturado la imaginación durante siglos. Originario del folclore escandinavo, el Kraken es descrito como un calamar o pulpo gigantesco que acecha en las profundidades del océano. Según las historias, este monstruo es capaz de hundir barcos enteros con sus tentáculos y generar vórtices marinos devastadores. Aunque nunca ha sido probado científicamente, se han encontrado calamares de 14 metros de largo con un peso de 495 kilogramos. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Landry en tu canal Visiones del Fénix. El Minotauro es una figura de la mitología griega, mitad hombre y mitad toro. El Minotauro vivía en un laberinto bajo el suelo construido por el rey Minos en Creta. Este monstruo era la consecuencia de un castigo divino y se alimentaba de sacrificios humanos. Su historia está ligada al héroe Teseo, quien, con la ayuda de un hilo mágico proporcionado por Ariadna, logró enfrentar y vencer al Minotauro, liberando la ciudad de Atenas de su existencia. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Londres, en tu canal Visiones del Fénix. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam, drabinę zapomnieć. Los duendes irlandeses, conocidos como leprechauns, son criaturas sobrenaturales provenientes del folclore celta. A pesar de que hay muchas interpretaciones de ellos, las bases sientan que son espíritus encarnados de la naturaleza que se alimentan de la energía negativa que desprende la ambición de las personas. Todos ellos pasan la mayor parte de su vida acumulando tesoros para tentar a las personas. La mayor parte son malignos, poseen grado 4 de peligrosidad y, a pesar de que manipulan la naturaleza, estos pueden morir como cualquier otro ser vivo. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Londres en tu canal Visiones del Fénix. Leyenda del folclore europeo. Bajo la luz de la luna llena, los humanos se transforman en bestias feroces, presas de una maldición antigua, o eso se cree. La licantropía, a menudo transmitida por la mordedura de otro hombre lobo, desata una lucha interna entre la humanidad y el instinto animal. Anteriormente se creía que se trataba de una maldición, pero hoy se cree que podría haber sido un virus ya extinto que se transmitió en el medievo. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Londres en tu canal Visiones del Fénix. Una serpiente monstruosa de la mitología griega, famosa por tener múltiples cabezas, la Hidra. Según la leyenda, por cada cabeza que se cortaba, dos más crecían en su lugar. Nacida en el pantano de Lerna, la Hidra era casi invencible, con un aliento venenoso letal. La Hidra fue vencida por el héroe Heracles, también conocido como Hércules, como parte de sus 12 trabajos, usando fuego para evitar que las cabezas volvieran a crecer. ¡Cae la Hidra! La Hidra simboliza el desafío interminable y el mal siempre presente en el corazón de las personas. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Londres en tu canal Visiones del Fénix. Mira, sus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Originarias de leyendas celtas y victorianas, las hadas son conocidas por sus travesuras y magia que pueden traer suerte o pequeños infortunios. Pequeñas y etéreas con alas delicadas como las de una mariposa, estas criaturas se deslizan entre los bosques y jardines encantados. Su reino, llamado Arcadia, es un reino donde existe entre el sueño y la vigilia. Se relaciona a Arcadia más científicamente con el estado del cerebro donde el nivel de cortisol es aún bajo por la mañana y la zona del cerebro donde se generan los sueños aún sigue activa. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Londres en tu canal Visiones del Fénix.
Las gárgolas son criaturas originarias de la arquitectura medieval, que se tallaban en piedra como parte de las esculturas en edificios antiguos en la era gótica del arte. Estas estatuas eran parte de un ritual para esclavizar seres de otro mundo, y durante la noche cobraban vida y se transformaban en guardianas feroces con garras afiladas atacando a quienes intenten invadir alguna construcción u objeto a su cuidado. Su debilidad principal es la exposición a luz del día. Al amanecer, regresan a su forma de piedra y quedan inactivas hasta la noche siguiente. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Londri, en tu canal Visiones del Fénix. El dragón es de los seres mitológicos más famosos, ya que aparece en casi todas las culturas del mundo, desde las occidentales hasta las orientales, pasando por los dogmas judeocristianos. Hay variaciones de las razas de dragón, pero las más comunes son las occidentales, que son más pesados y escupen fuego, y la oriental, que son serpientes alargadas que se funden con las estrellas. Tienen grado 7 de peligrosidad. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Londri, en tu canal Visiones del Fénix. El cíclope es un gigante de la mitología griega, famoso por tener un solo ojo en el centro de su frente. El cíclope era conocido por su fuerza descomunal y ferocidad. ¡Hola, chicos! Según las leyendas, algunos cíclopes eran artesanos divinos, forjando armas para los dioses. ¡Cielos, qué macizo! Mientras que otros, como Polifemo, en la Odisea, eran salvajes y vivían aislados. Y yo estaba sentada ahí comiendo asadito. A diferencia de otras criaturas mitológicas, los cíclopes son más solitarios y menos astutos, teniendo predilección por la carne humana. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Londri, en tu canal Visiones del Fénix. Dame un besito. Las arañas gigantes, llamadas también como Java Fofi en África Central, habitan las oscuras selvas del Congo y del Amazonas, y estas pueden ser gigantescas. El criptozoólogo George Eberhard nos cuenta el encuentro del matrimonio R.K. Joel en el Congo en 1938, con una araña con patas de 18 metros de largo, escapando de ella por milagro. Dependiendo del tamaño, tienen de grado 4 a grado 8 de peligrosidad. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Londri, en tu canal Visiones del Fénix. El legendario basilisco, conocido como el emperador de las serpientes, este ser mortal con cuerpo serpentino es famoso por su espantosa habilidad. Su origen es de mitología europea y se cuenta que un solo vistazo es suficiente para petrificar cualquier ser viviente que cruza su camino. Con un aliento venenoso y un poder capaz de marchitar la naturaleza misma, el basilisco ha sido objeto de leyendas desde la antigüedad. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Londri, en tu canal Visiones del Fénix. El grifo es una criatura mitológica que combina el cuerpo de león y cabeza de águila. El origen del grifo proviene de las antiguas culturas de Oriente, como Persia y Egipto, y más tarde se le conocería en Grecia. Se le consideraba un guardián de tesoros sagrados y protector de los cielos y la tierra. Feroz y poderoso, el grifo simboliza la fuerza y la nobleza. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Londri, en tu canal Visiones del Fénix. De la buena, maestro, ando bien grifo. En lo profundo del Himalaya, el legendario Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, ha sido el centro de historias por siglos. Descrito como una criatura enorme y peluda, similar a un simio, se dice que habita las frías alturas. Algunos lo consideran un mito, mientras que otros afirman haber visto sus huellas en nieve. Aunque no hay pruebas concluyentes, el misterio del Yeti sigue capturando la imaginación de exploradores y científicos hasta el día de hoy. Consulta esta y otras criaturas en la guía de extrañas criaturas Londri, en tu canal Visiones del Fénix.